una segunda oportunidad. Eso es lo que buscan los 52 perros que se encuentran en la Asociación Protectora de Animales de Ceuta, anhelando un hogar para poder dar todo el amor que llevan dentro a sus nuevos dueños. Pero su situación empeora en verano, debido al aumento de los casos de abandono y las altas temperaturas que tienen que soportar los canes en las instalaciones. Javier Blanco, tesorero de la asociación, explica cómo afrontan la temporada estival en este espacio. El verano, como siempre, la época más difícil del año en cuestión de protectora, porque aumentan mucho los abandonos, sobre todo también animales callejeros, por el tema de la calor, van apareciendo mucho en busca de agua y tal. Entonces, bueno, aquí pues tratamos de superarlo lo mejor que podemos. A los animales de aquí, pues bueno, les refrescamos, hemos pedido donaciones, nos han donado una piscinita para ellos, de todas las formas posibles para que evitar los golpes de calor y que los animales estén bien. Las altas temperaturas que se están viviendo en estos días son un desafío adicional, pero desde la protectora se encuentran trabajando diariamente para que los canes se encuentren en las mejores condiciones posibles. El tema de las altas temperaturas, como te decía antes, pues es lo más complicado por el tema de los golpes de calor. Sobre todo aquí arriba, pues pega muchísimo el sol durante esta época del año. Y bueno, paseos no muy largos, paseos cortos, siempre refrescándolos antes de salir. Que los animales, bueno, antes de salir, como te decía, refrescándolo, y antes de entrar también a su chenil, pues con la manguera un poquito refrescándolo, teniendo siempre constante su agua fría. Y bueno, esas son las formas que tenemos aquí para sobrellevar estas temperaturas que estamos sufriendo en verano. Un trabajo que, aun estando de vacaciones muchos de los voluntarios, también se lleva a cabo sin pausa. Las vacaciones aquí no tenemos, nosotros somos voluntarios, tanto la junta directiva como los que no, vamos, venimos voluntariamente, echamos aquí el día que podemos. Y bueno, nos gusta venir a estar con ellos, a echar una mano, ayudarles, a refrescarlo ahora, porque vamos, si no es por los voluntarios, los animales estos no tendrían otra forma de sobrevivir. Así que bueno, intentamos hacerlo por ellos lo mejor que podemos. Los paseos son otra de las grandes actividades que se realizan en la protectora, jornadas en las que pueden participar todos aquellos que lo deseen. Entre semana, tanto entre semana como hasta el sábado, de lunes a sábado, tenemos un horario de paseo que lo hemos estipulado desde las 6 de la tarde, desde las 6 a 8 de la tarde, para que, bueno, la gente que quiera puede venir aquí hecho una manita, estar con los animales, ya no solamente de paseo, sino sacarlo, estar un ratito con ellos, refrescarlo, darle un bañito al que lo necesita, para que esté en su chenil fresquito, y todo ese tipo de actividades que se suelen hacer aquí en la protectora. Desde, ya te digo, de lunes a sábado, de 6 a 8 de la tarde, todo el que quiera pues puede venir a echar una manilla y que le guste los animales y pasar un rato con ellos. Quien no quiera ir a la playa o después de la playa, pues puede venir aquí a echar una manita a los animales. Un momento muy reconfortante, tanto para las personas que participan en los paseos, pero sobre todo para los propios perros. Sobre todo para los animales, porque ya te digo, somos ahora mismo sus únicos, la única opción que ellos tienen de poder tener una calidad un poco decente de vida mientras que están aquí en nuestro refugio. Entonces tratamos de hacerlo junto con los voluntarios, que tengan la mejor calidad posible de vida mientras que estén aquí. Así que toda persona interesada en ser parte de estos paseos solo tiene que dirigirse a la protectora, cuyos voluntarios y canes estarán encantados de recibirlos. Pero también, si alguien se encariña con alguno de ellos, tiene la oportunidad de realizar una acogida o adopción, como bien explica Blanco. En verano, sobre todo, bueno, animamos a la gente porque no es verdad que es la época que más abandono hay, y entonces lo esencial es que la ciudad, tanto los ciudadanos como los personajes de allí, pues fomenten un poquito el tema de la adopción, o sea, que el animal no sea abandonado porque te vayas de viaje o porque ya no puedes hacerte cargo de porque donde la residencia donde van no cogen animales. Entonces siempre fomentamos eso, la adopción o la acogida. También tenemos otras formas de ayudar también aquí, que quien no puede acoger o no puede ayudar, pues hay gente que viene, por ejemplo, de vacaciones en verano y le gustan los animales y viene a echar un ratito con nosotros, pues puede venir a hacerse voluntario, e igualmente de la misma forma pues
ayudar, como te decía antes, medicación, baños, paseos, todo lo que sea tener los animales en plenas condiciones. Actualmente, las instalaciones de la protectora albergan 52 perros. 52 historias, entre las que se encuentra la de Diana, una pequeña que busca adopción de larga duración para recuperarse de la leishmaniosis que sufre. Se trata de un caso especial, ya que la persona que desee acogerla deberá comprometerse a darle unos cuidados específicos para que Diana vuelva a tener la vitalidad que poseía hace unos meses. Diariamente recibe un baño con betadine jabonoso y posteriormente su crema para curar su afección en la piel. Otro caso particular es el de Seren, la abuela, como la llaman los voluntarios de la protectora, que tiene 11 años y se encuentra buscando una familia con quien pasar el resto de su vida. Una perra tranquila a la que le encanta jugar y que está deseando dar todo el amor que tiene dentro a sus nuevos dueños. Junto a ella, una infinidad de nombres como los de Queen, Mitch, Niebla, Sire, Toby, Ariel o Lina, que están esperando una segunda oportunidad y poder devolver el cariño que le dé una familia. El tesorero de la asociación indica cómo pueden ponerse en contacto para adoptar o acoger alguno de sus canes. Tenemos varias formas para ponerse en contacto, principalmente subiendo aquí a la protectora, que tenemos un horario de tarde, como decía, de lunes a sábado, de 6 a 8 de la tarde. Después, en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, estamos permanentemente constantemente pendientes a ella. Y tenemos una página web que no está todavía pública porque la estamos terminando, pero en breve la vamos a publicarla y ya pondremos en las redes sociales pondremos la dirección para que todo el mundo también pueda tener acceso. Tenemos correo electrónico que ahí lo pondremos también y vamos, dentro de poquito lo vamos a tener publicado. Además, como principal novedad, la protectora también ha comenzado a conceder adopciones fuera de nuestras fronteras. Y en el mes de septiembre, 15 de estos pequeños viajarán a Francia para instalarse en sus nuevos hogares. Para concluir, Javier Blanco ha querido mandarle un mensaje a la ciudadanía. Como siempre, no compres, adopta, ¿no? Que es lo más, pero sobre todo que aún así en esta fecha de calor y de vacaciones que no abandonen, ¿no? Que no abandonen, opten por... Hay muchos sitios para ir de vacaciones con que admiten mascotas, hay residencias caninas para dejar a los animales cuando no se lo puede uno llevar y bueno, y eso, solamente que no abandonen. 52 historias diferentes que buscan una vida mejor, una nueva oportunidad para ser felices junto a sus nuevas familias.